Una servidora reconectora a la fuente y experta en sanación energética, resonancia y balance, patrocina Sabiens. Gracias, Ferran Prati, a todos los seguidores. Torna al Congrés Sabiens, aquest any titulat 369, amb les conferències de... Josep Pàmies, Ferran Prat, Natàlia Guerrero, Artur Oms, Lluís Rovira, Hadassa, Francisco José Fernández Cruz Seguera, Xavi Cerro, Enrique Monís, Felipe Botalla, Òscar Mateo, Vanessa Varese, Joan Piqué, Xamán Huaco. Us esperem al Congrés Sabiens el dissabte 14 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc. Salutación, saludos, benvingus, bienvenidos al Sabiens un día más. ¿Qué tal lo lleváis con el nuevo horario? Pero que viene. ¿eh? No ya sabéis que nos podéis escuchar en diferido por YouTube. Bueno, ya tenemos aquí uno de los ponentes del Congreso Sabiens que hoy nos va a dar alguna notición también, como siempre. Saludamos al informático y químico Xavi Cerro. Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen Muy día, bien. buenos días. Buenos días a todos. Un, un pelín despistado todavía, arrancando. Bueno, cuando digo buenos días es porque engloba todo el día, si no sería buena por Prada a la hora que estamos saliendo en directo. Xavi, tenemos que hablar de, de varios temas y uno... Eh, me gustaría que hicieras tu análisis. Y nos dirige el foco de atención hacia Rusia. Salía una información reciente, lleva horas prácticamente, de que, bueno, pues eh, del Departamento de Funcionariado de la Confederación Rusa, es decir, Rusia, van a realizar por primera vez en la historia un ejercicio nuclear. ¿Y qué quiere decir este ejercicio nuclear? Pues que va a englobar todo el país, Rusia, eh, para preparar a toda su población, para hacer, podríamos decir, como una demo, qué sucede si, eh, ante un evento nuclear, es más, vamos a afinar un poco más, una posible guerra nuclear, en el marco que se está librando toda las circunstancias eh, entre el, lo que está sucediendo en el este de Europa. ¿Qué opinas de este próximo eh, evento? Bueno, con todas mis reservas, pienso que es una jugada en este póker eh, mundial geopolítico que es el, digamos, a ver quién la tiene más larga. Perdona, bueno, la cuando, perdona eh, cuando digo próximo es que se realiza hoy 3 de octubre, claro. Sí, sí, sí. Es, eh, pero bueno, tiene un doble propósito. Eh, a, habla directo al micrófono, porfa. Acabo de tirar el agua, perdonad, eh, tengo todo el estudio lleno de agua. <laughs> el, el, tiene un doble propósito, en mi opinión. Es decir, eh, estos ejercicios tienen, por un lado, el propósito de demostrar que, 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 que obviamente, Rusia eh, no hay que olvidarse, que es una, la segunda potencia nuclear del mundo que obviamente el digamos el, el poderío nuclear es una amenaza latente que pese a que la guerra fría eh, ha desaparecido ya eh, sigue siendo una realidad sigue siendo una posibilidad y luego tiene la, la segunda digamos eh, función o la segunda eh, característica creo que un ejercicio de esto se eh, aporta a la población que es el miedo el miedo el miedo sabemos que es una herramienta de control Sabemos que el miedo es una de las principales herramientas que todos los gobiernos utilizan para controlar a su población, y el hecho de hacer unas maniobras de este calado y estas dimensiones a nivel nacional, obviamente mandan un mensaje muy claro a la población rusa desde la posibilidad real de un conflicto nuclear por lo tanto eh, todas aquellas voces digamos de disen, que disienten o que o que no están de acuerdo con el régimen pues digamos que tienen que las pueden acallar con este tipo de maniobras no así que es para mí es eso es una, una una maniobra un poquito más de siguiendo en este juego de, de, de provocación y contraprovocación pero sobre todo es un poco Doble función. Primero, recordar al mundo que Rusia es una potencia nuclear, que no estamos tratando con un país de Oriente Medio cualquiera ni con un país africano. Y segundo, recordarle a su propia población de los riesgos que, que, que se corren. Cuando la gente está atemorizada, recordar que es cuando los gobiernos nos pueden meter normas, leyes por nuestra propia seguridad. Y sobre todo también victimiza, ¿no? Es decir, el, el hecho de que hagamos unas maniobras nucleares es cuidado que nos pueden atacar, ¿vale? Otra cosa serían unas maniobras militares donde despliego de forma similar a mis, mis, mis misiles nucleares. Ahora es unas maniobras, si no me equivoco, de cara a la población. Con lo cual, básicamente, es también un poco cómo reaccionaría la gente frente a un posible conflicto nuclear real, ¿no? Así que... Eh, digamos que es un, una, una, un gran ejercicio del cual el gobierno ruso sacará muchas lecturas. Ya sabes que aquí siempre me gusta rascar un poco por aquí y por allá. Y fíjate que es curioso que todo apunta. Incluso hemos llamado a nuestro experto de aquí, la radio en, en cine, de una película que se tenía que estrenar el año que viene, al 2024, que era Guerra Mundial Z2. Y, el, bueno, pues la trama empieza en un auténtico ataque de los Zetas, no de los Zetas retícules, sino de los Zetas, de los zombies, gente infectada, atacando Moscú. Y la película, extrañamente, Xavi, se ha cancelado. Una cosa muy extraña. Y no es por tema de guionistas, porque ya estaba hecha. Indagaremos un poco. Pero fíjate que... Estas extrañas correlaciones. Dicen una película que va sobre un ataque zombie. Y ahora hacen esto. Media Ferran, Oye, esto es mucha imaginación. Pero al final siempre hay una correlación. Y en este simulacro, eh, que durará todo el día. Eh, bueno. El estudio que tienen, su demo apunta que eh, está pensado en un ataque nuclear que destruiría el 70% aproximadamente de las viviendas, de las casas, eh, sea en núcleos urbanos, incluso núcleos, eh, zonas rurales, infraestructuras estratégicas oficiales rusas. Y este hipotético evento, claro, aplicaría después lo que viene, una ley marcial, ¿no? O sea que, caray, hace un poco... Quiero que lo comentamos Xavi. Hubo un simulacro de un apagón, eh, por, um, ¿cómo decirlo, por un, un, un apagón tecnológico bancario en Estados Unidos. Ahora se está haciendo este simulacro de ataque. No de riesgo, de ataque nuclear. Una vez más, eh, tenemos que estar tranquilos o decir, vamos a ver qué pasa. Yo personalmente no le doy más importancia. Realmente. Si realmente yo un conflicto nuclear, me voy a quedar con las palabras de Albert Einstein. Dijo, no sé con qué armas se librará la Tercera Guerra Mundial, pero estoy seguro que la cuarta será con palos y piedras. Así que me voy a quedar con las palabras de este genio, y lo que sí está claro es que ya hemos llegado a un nivel armamentístico de apocalipsis. Da igual dónde te escondas, da igual dónde te metas. Es lo que hablábamos la semana pasada de los búnkers de los ricos. Da igual dónde te metas. Una guerra nuclear ahora mismo es la destrucción del planeta completa y total absoluta durante siglos. Da igual donde te metas. Eh, casi prefiero estar en primera línea y no enterarme. Así que, en general, todo esto es la lucha geopolítica que estamos viviendo en el mundo, esta reordenación donde el gran imperio americano se está desintegrando y la polaridad del poder se está dividiendo, fragmentando y repartiendo. Entonces, eh, todo esto va pues, a ser amenazas y de... Una guerra comercial que se inició por parte de Estados Unidos contra China porque veía amenazado su propio dominio comercial y que obviamente, pues cuando ya te quedas sin argumentos y te quedas sin la vía pacífica, ya sabemos lo que hacen los matones de patio de colegio cuando se quedan sin argumentos: es darte dos guayas. Porque, ¿qué es lo único que le queda al imperio desapareciente respecto a los demás? El mayor ejército del mundo. Pero es que los otros no son mancos entonces la cuestión es eh, si estamos dispuestos a pagar el precio porque ya no es aquello de decir como en la primera o segunda guerra mundial que se trata de un número de víctimas se trata de la devastación se trata de la de que los recursos que supuestamente quiero proteger barra acaparar simplemente van a desaparecer entonces claro eh, una guerra de destrucción donde no hay ningún beneficio porque de las guerras por qué se libran recordarlos desde tiempos inmemoriales por la por los recursos por la tierra, ¿vale? hablábamos el señor Bill Puertas compraba tierra. Si esa tierra está irradiada, no le va a servir de nada. ¿Me entendéis? Entonces, al final, es decir, es una apuesta muy alta, pero es una apuesta muy alta que la puede jugar esa carta a la baza del desesperado. Entonces, la cuestión es de que dentro de este gran juego, los, los jugadores tienen que andar con mucho cuidado de no, presio, de no presionar a las a esta gente que tiene armas nucleares, que no solo son Rusia y Estados Unidos. También tiene Pakistán, también tiene la India, también tiene Francia, también tiene Alemania. ¿vale? Hay muchísimos países con armas nucleares, lo podéis buscar en Internet. No vaya a ser que los presionemos demasiado y se les vaya un poco la olla. Porque un, un misil continental lanzado en medio de París, da igual de dónde venga, genera un caos mundial que no os lo podéis ni imaginar. A nivel económico, a nivel social, a nivel político. Es que ni que caiga en Villaturra Villa del Monte, que espero que el pueblo no exista, ¿eh? me lo acabo de inventar también tendría un gran impacto, porque el mero uso de ese tipo de armamento es el que genera que nuestros miedos de repente afloren. Porque el que recibe el ataque buscará devolverlo, él o sus aliados. Y aquí es donde empieza él. Tú me tiras una China y una China más grande, una piedra, un pedrusco, una montaña, ¿cómo se acaba? Bueno, sin lugar a dudas, de... Esperemos que no, ¿eh? por favor, y miremos de que no suceda. Pero de sucederse habría un, un cisne negro, pero a, a máximos niveles, ¿no? Un, un evento que nadie espera y que sacude, pues bueno, el pensamiento, las emociones uh, y aflora el miedo de todo de todo el planeta. Eh, hace poco, el mes pasado, no, en, en agosto, Xavi, el director general de la Corporación Unida de la Construcción Naval, Alexei Rajmanov, eh, Hacía unas declaraciones, en una entrevista a la agencia estatal de noticias Rionovosti ¿sí? eh, rusa y de decía que los submarinos nucleares polivalentes del proyecto Yasen M van a ser equipados regularmente con sistemas de misiles Circon, ¿no? Y recordemos que estos misiles pues tienen la capacidad de, 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 de ir a una velocidad de sonido de 10.000 kilómetros hora no nueve veces a la velocidad del sonido pues vaya vaya pedazo de misiles que, que ha llegado a construir el, el hombre no si os ponéis a mirar el tipo de armamento balístico continental y continental es para echarse a llorar y cortarse las venas y dejárselas largas vale es decir no podemos pensar en ello por una razón muy sencilla eh, la Guerra Fría nos ha dejado una herencia muy importante y es la, la certeza absoluta de que frente a una guerra nuclear no existe ninguna defensa. Ya está. Los escudos antimisiles no funcionan, no se puede interceptar un misil intercontinental porque es demasiado pequeño y demasiado rápido como para darle y son muchos. Cuando se tira uno, no se tira uno, se tiran cientos. Es decir, el sistema de silos que tienen los americanos, o el sistema de trenes móviles donde las ojivas nucleares están en continuo movimiento por todo el territorio, los hacen prácticamente eh, imposibles de neutralizar. Así que es una cosa que más vale que no pensemos en ella, francamente, porque os vais a deprimir, ¿vale? Y no hace falta haberlo mejorado mucho, porque eh, desde que... Y está esta película que está arrasando, ¿no? Oppenheimer. <coughs> Uno de los padres de la bomba atómica, ¿no? Desde que ya liberamos la fuerza nuclear, desde que la ciencia y la física encontraron el potencial nuclear, eh, hemos llegado a un nivel de armamento que está, mmm, como la época de la antigua que sale en la India de los Bimanas y de los Vedas. Es decir, está tan por encima de cualquier otra cosa que cualquier otra cosa de la que hablemos es ridícula. Es ridícula. Comparar el mejor tanque, el mejor avión, las mejores armas, los mejores misiles rápidos con, con explosivo convencional contra un arma nuclear. Es como comparar un niño lanzándome bolitas de papel contra un señor con un cañón. No, no, hay, no, no hay comparación, o sea que olvidaros, no hay comparación. Tenéis una página web, la podéis buscar, donde podéis simular las ojivas nucleares conocidas y las podéis detonar en Google Maps por donde vosotros queráis, a la altura que queráis y veréis el radio de devastación que causan. Es bestial. Por lo tanto, ante un arma así, no hay nada que hacer. Tenemos armas nucleares de las que se han probado, que sabemos que existen los misiles armados y no se han desarmado que lo puedes detonar, y lo digo por proximidad geográfica, sobre Barcelona, y a 200 kilómetros de distancia en Andorra nos llega la onda expansiva. Y todo lo que haya entre medios, en un radio de 200 kilómetros, pues meterlo, obviamente hay mucho más, meterlo en el centro de España, queda devastado, da igual, con una sola bomba. A ver, entendéis lo que estamos hablando? Es decir, cuando hablamos de armamento nuclear estamos apelando a los miedos más profundos de la humanidad. Estamos hablando a la destrucción invisible. No es la, la bola de fuego, ese hongo nuclear tan bonito eh, y, 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 y bonito, bueno, y tan espectacular, ¿no? El que mata, lo que mata es la radiación subyacente. Lo que mata es el terreno irradiado que quedará envenenado por radiación durante cientos de años. Hemos visto en los documentales y en la tele las víctimas de Hiroshima y Nagasaki pagando el precio de las bombas años después, la inmensa cantidad de gente que murió con cánceres y leucemias y no les dio directamente el impacto de la, de la, de la bomba. La radiación es el asesino invisible. Tú, y Xavi, no permíteme, eres... permíteme. Como químico y eh, conoces, pues bueno, todo tipo de reacciones. Eh, en caso de una detonación nuclear, eh, ¿qué, qué, ¿qué fases hay? Primero el impacto que hay, como una subida térmica de temperatura, eh, después. Esa onda expansiva, después la radiación, ¿qué hay? Hay muchos tipos de, de bomba y, se, y no todas son, y no son de superficie, todas se detonan en el aire porque por un principio de las ondas, si haces rebotar la onda contra el suelo, al ser rebotada se amplifica a sí misma y puede llegar más lejos. Es decir, cada bomba, dependiendo de su potencia, se detona a cierta altura sobre el suelo para, eh, digamos, amplificar la onda con el rebote que genera contra el suelo, ¿vale?, eh, existen muchísimos tipos de armas nucleares, no soy un, un experto ni mucho menos, ya te digo, en esta página podréis ver los efectos de todas y cada una, unas son con una bola de calor más grande, más pequeña, unas son más contaminantes, otras menos, porque las cargas son muy diferentes, ¿vale? En este tipo. Lo que sí está claro, o estás metido en una habitación con paredes de plomo de un metro o estás muerto y, y lejos y lejos del, del impacto porque cerca del impacto, lo que se llama la zona cero el, la destrucción es absoluta, es desintegración las temperaturas de varios millones de grados y todo lo que hay ahí queda automáticamente eh, digamos gas eh, se convierte en gas, se sublima sublimación es en química cuando pasamos del estado sólido al gaseoso de forma directa ¿vale? es decir un metal que se convierte de hierro en gas de hierro, pero automático por la gran temperatura y presión porque además es la presión, la onda de presión en química, la presión y la temperatura sumadas generan, digamos, estos cambios de estado repentinos, ¿no? Entonces, eh, digamos que el, el, el menor de los problemas es eso. Pero es el, el, la, la, lo que sí se descubrió, eh, recordad que bombas atómicas eh, fueron las que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial y los Hiroshima y Nagasaki. Pero no fue tanto las víctimas mortales. En el conjunto de la guerra murieron muchos más civiles, murió mucho más gente que en esas dos ciudades, sino el impacto psicológico. ¿Vale? El impacto psicológico de esas bombas. Porque no es lo mismo una lista de bajas que durante cinco meses de guerra mueran 50, 60, 100.000, 100, un millón de soldados, como durante la Segunda Guerra Mundial y Primera nos acostumbramos a ver esos, digamos, rosters de bajas, ¿no? que de repente, en cuestión de 15 minutos, 80.000 personas muertas. Eh, sin obviamente hacer apología. Del, del, del nazismo, los nazis tuvieron un grave problema y es que no pudieron llevar sus campos de concentración y la muerte de forma industrial a unos niveles lo suficientemente eficientes como para matar a la gente lo rápido que querían. Afortunadamente, ¿vale? Pero tenían ese problema, tenían esa visión. Querían convertir la muerte de las personas en un proceso industrial y que fuera mucho más rápido. Porque tardaban mucho y obviamente los que habéis estudiado historia o sabéis de la Segunda Guerra Mundial ahí está eh, IG, F, I.G. Farmer que inventó ese pesticida al ciclo B que sucedió en los planes etcétera etcétera ¿vale? ¿Para qué? Para acelerar ese proceso, para convertirlo en un proceso industrial. La bomba viene a hacerlo eso de una forma salvaje porque de repente son decenas de miles de muertos. Entonces, pues ese miedo. Y eso se descubrí, después de la Segunda Guerra Mundial, fijaros que no se han vuelto a utilizar más nucleares. vale Descubrieron que la amenaza de es mucho más rentable y mucho más poderosa que el uso de. Y que... Y que... Y Xavi, por ejemplo, que hagas un simulacro a este nivel. Imagínate que... ¿Nada? ¿Tú crees que es, es, es disuasorio esto? ¿O intimidatorio? Yo no, no voy a decir lo que he dicho al principio. Es una un farol más. Un, un acto más de esta obra de teatro. Ni más ni menos. Bueno, pero a ver, sin entrar en detalles, también todo el mundo decía que era un farol unas maniobras militares en la frontera de Y al final cruzaron la frontera de. Eh, escucha, eh, hay cualquier tipo de catástrofe, medioambiental o de cualquier tipo, y lo único que el ser humano sabe hacer es el caos es el caos absoluto. Nadie va de forma ordenada a hacer absolutamente nada porque cuando las cosas van mal dadas, incluso aquellos que están encargados de dirigir a los demás para los refugiados, se van a preocupar de su propia familia, ¿me entiendes? Es decir, es el caos lo que reina y es lo que estas armas precisamente aportan, es el miedo y el terror y el caos. Porque ante una amenaza de este tipo es caos. Si ahora de repente tú imagínate que hubieran de lanzar una bomba química sobre donde estamos tú y yo, Tú te crees que te pondrías ahora a pensar qué es lo que no. Lo primero que te preocupa son tu mujer, tus hijos, a ver cómo están, a ver si puedo llegar hasta ellos. Y eso es caos. Eso es caos. Alguno intentará salvarse a sí mismo pasando por encima de quien haga falta. A lo mejor podemos poner gente que pasa por encima de niños para intentar salvarse a él. Es decir, eso es caos. Y eso es lo que estas armas aportan. Es el terror. Dada su capacidad de destrucción, lo que aportan es terror. Y está, es el miedo. Es el miedo, es decir, es una, una, el, el principal efecto, y además hay muchos expertos que lo han dicho: las bombas nucleares, su mayor poder de destrucción no es la destrucción que causan, es el miedo que causan. Por lo tanto, ese miedo tienes de doble filo. Como decía, es una amenaza, pero también me ayuda, me ayuda a controlar a mi propia población, porque las amenazo con que nos pueden atacar y los tengo más sumisos que, que la hostia. Perdóname la expresión. Eso es lo que opino, de verdad, yo no le daría más vueltas a este asunto. Mi opinión, ¿eh? al igual me equivoco, pero yo no le daría más vueltas. Nada, pues venga, se seguimos avanzando en el programa. ¿eh? El análisis, la opinión de Xavi Cerro, siempre ya sabéis que es muy respetada aquí en Sabiens, porque cuántas cosas hemos dicho que al final ha acabado sucediendo. Esperemos que esta, esta y según tu opinión, no va a suceder. Eh, me ha hecho gracia, Xavi, que hablabas de los bimanas caray. El Rick Veda, que es un antiguo texto sánscrito de la India en el segundo milenio antes de Cristo, de nuestra era, ya hablaba de soles que se movían, que habían dioses, que habían seres, estábamos hablando de una tecnología aeronáutica 2000 años antes de Cristo y está documentado. Cuéntanos, ¿qué sabes de los bimanas? En eso no soy un experto. Solo os diré que sí que es cierto que en zonas de la India se han encontrado cristales de silicio que por lo que sabemos hoy día solo se pueden formar eh, o solo los hemos encontrado nosotros eh, en explosiones nucleares y las han encontrado las han datado y datan de pues precisamente de esa época entre el 2000 y el 4000 antes de cristo y entonces si no había energía nuclear cómo se podían formar estos cristales si sí, solo se forman cuando hay una explosión de carácter nuclear es decir eso es de esas opars que existen por ahí que que, que sí existen yo, bueno, ¿tenemos alguna noticia, alguna novedad? Sí, yo os traigo hoy dos cositas, ¿vale? Eh, hemos hecho este análisis y yo os traigo dos cosas. Una, vamos a hacer publicidad del Congreso, obviamente, que tenemos aquí en dos semanas, ¿vale? Y voy a dar un poco de premier de que va a ir mi ponencia, en el sentido de que eh, yo di un título muy genérico, ¿vale? Eh, para el que no esté al corriente, el título de mi ponencia es Transhumanismo y los peligros del futuro. ¿Vale? Hay quien eh, en el canal de YouTube me llama Gorero. ¿Vale? Le mando un saludoso, un caluroso saludo desde aquí. No soy agorero, no pienso, no pienso que sea agorero. Me encanta, me fascina la tecnología, vivo de ella, ¿vale? Me encanta descubrirla, pero eh, soy como un amante de las armas. No me gusta como alguna gente emplea las armas. No me gusta como alguna gente emplea la tecnología. Pese a que la tecnología en sí es maravillosa. ¿Vale? esa es mi posicionamiento personal. Por, eh, para salir, sacar de dudas Algunos alguno de estos eh, comentaristas que tenemos en los vídeos de YouTube, ya te digo, respeto enormemente su opinión, ¿vale? Pero no os penséis que mi discurso es eh, siempre, digamos, eh, pesimista, todo lo contrario, a mí la, 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 lo que es tecnología me apasiona, si no, no estaría continuamente aportando novedades, eh, buscando cosas que no me gustan. Es el uso que alguna gente le da o ese eh, afán monetizador que hay por, eh, por parte de, de empresas y particulares de ciertas tecnologías. Como os decía, mi ponencia se llama transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Os lo voy a explicar muy rápido. El transhumanismo es eh, una corriente de pensamiento que busca mejorar la condición humana mediante tecnologías que aumenten nuestras capacidades físicas y cognitivas, con el objetivo de superar las limitaciones humanas como enfermedades y envejecimiento. Es decir, toda aquella tecnología que ayude al ser humano a ser más resistente, más fuerte, más capaz o más listo, podría considerarse una tecnología transhumanista. De esto es de lo que yo en principio hablaré. La medicina eh, que se practica desde hace dos mil años es en cierta parte un forma, una forma de transhumanismo, porque gracias a la medicina nuestra esperanza de vida se ha doblado respecto, por ejemplo, a la época romana y ya no contemos la Edad Media, Estamos a salvo de muchas más enfermedades, muchas están erradicadas y muchas de nuestras dolencias se pueden tratar dándonos una buena calidad de vida. ¿Vale? Nos han alargado la vida, obviamente seguimos buscando esa inmortalidad, ¿no? En, dentro de las eh, tecnologías principales transhumanistas, dirá chavi ¿cuáles son esas tecnologías de las que hablas? Pues obviamente tenemos eh, la ingeniería genética, es una tecnología que nos ayuda mediante la modificación de nuestro código genético a ser... Mejores, más fuertes, más, no sé, a ver dónde llegará. Las tecnologías de la información, internet, ya está aquí. Eso es una tecnología transhumanista, porque ahora cualquiera de vosotros saca ese cacharrito del bolsillo y accede a información que de otra manera no podría acceder, con lo cual eh, las tecnologías de la información luchan contra la ignorancia, a menos que busquéis gatitos y tonterías en TikTok. ¿Vale? <laughs> Pero si buscáis información de verdad, las tecnologías de información os pueden hacer bastante más eh, sabios. La nanotecnología. La nanotecnología, estos mini robots que nos, eh, nos pueden meter en el cuerpo y que cada vez están en mayor desarrollo, pueden ayudar a actuar en nuestro organismo de una forma muy precisa y sutil que una, una mano humana, el mejor cirujano, no podría. Nos va, ayudarán a vivir más. Los implantes corporales. La cibernética, brazos, piernas, ojos, robóticos, para sustituir aquellas extremidades que hemos perdido. Todo eso también es una tecnología en desarrollo que nos ayudará a, a vivir mucho más y mejor, darle piernas al que no tiene, darle un brazo al que ha perdido, darle una mano al que le ha perdido un accidente, etc. Una cuestión, Xavi. ¿Hasta qué punto puede llegar la tecnología? Pues bueno, a ayudar a una persona en determinadas dolencias, patologías, incluso intervenciones quirúrgicas ya. Eh, hasta no pues, las normales, ¿no? incluso con, con lentes, sino a nivel nanotecnológico, es decir, no, no, es que aquí hay que reparar una parte del cuerpo que solo se accede con nanotecnología, porque los instrumentos conocidos son demasiado grandes. Esto, esto está, está aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, es lo que queremos, imaginaos reparar una, una pared cardiovascular desde el interior del corazón. Sin pararlo, con robots que se ponen en la pared del corazón y reparan el tejido dañado. Oh, sería una, una gran bomba. Cada infarto deja una cicatriz muy grande en el corazón. Eh, imaginaos que se pudieran reparar. Es decir, eso es lo que perseguimos. Otra de las grandes tecnologías la farmacología. Los medicamentos cada vez son más eficaces, son mejores. Son mucho, mucho mejores. Nos curan con una pastilla muchas cosas ya. Cuando antes eran tratamientos larguísimos y súper complicados. La industria farmacéutica nos ha alargado la vida. No entraremos en más debate. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial está diseñada, su objetivo es ayudarnos a pensar por nosotros o hacer aquellas tareas que requerirían de una mente humana para que nosotros liberemos nuestra mente para otras cosas más, digamos, mejores. Es decir, si no tengo que estar ocupado con tareas cotidianas, puedo divagar y pensar en algo más... Más importante o más elevado, ¿no? Como decía, el uso que luego se le dé, pero esa sería su, su gran función, ¿no? De la inteligencia artificial. Y por último, la colonización espacial. Salir de este pedrón, lo que sabemos que tiene una, una vida limitada, sabemos que la Tierra tiene fecha de caducidad. Si no, nos la cargamos nosotros antes, 250 millones de años, hasta que el Sol se haga lo suficientemente grande y le irradia lo suficiente como para que no deje nada vivo en esta roca. Eh, bueno, es mucho tiempo, sí, pero si la especie humana quiere perdurar para siempre, tendremos que salir de aquí en algún momento. Con lo cual, obviamente, esas tecnologías también nos ayudarán a convertirnos en una especie eterna, por así decirlo. En el momento ¿no? que se decidió salir de las cuevas ¿eh? y explorar, ser nómadas, eh, cambió mucho, ¿no? Y ahora esto se está llevando ya a nivel, eh, pues bueno, espacial del espacio. Correcto, y estamos en la Luna, queremos ir a Marte, queremos poner fábricas en órbita, poco a poco estamos intentando abandonar nuestro planeta y e imagino que en un futuro el sistema solar. ¿Para ir a dónde? No lo sé, no creo que nosotros, ni en la siguiente, ni en la siguiente, ni en la siguiente, pero como he dicho, si no nos cargamos el planeta antes, tenemos 250 millones de años. Así que yo creo que hay tiempo de sobra para que la especie humana evolucione lo suficiente como para convertirse en una versión muy diferente de nosotros. Como decía, esto es el transhumanismo. Y de esto, obviamente, en el Congreso Sabiens y en una ponencia de una hora, 50 minutos, no me da tiempo hablar de todo ello. Así que hoy, y con el permiso de Ferran como director del programa, os lanzo una primicia. En el Congreso Sabiens, todos aquellos que podáis asistir, que os, os, os insto a que vengáis porque hay muchos ponentes, muchos temas muy eh, interesantes, yo hablaré de una de estas tecnologías en profundidad. De una de ellas. Y el resto... Esta hora va a cambiar el paradigma de todo conocido. <laughs> Hablaremos, quizás, de la más novedosa, de la más importante, ¿no? de la que más nos afecta. No voy a decir cuáles. Pero sí que os prometo a todos los oyentes, ¿vale? Que después de ese congreso, todas aquellas tecnologías que allí no podré tratar, las trataremos en un programa específico para cada una de ellas aquí. Y dedicaremos una hora a cada una de esas tecnologías transhumanistas para intentar daros en seis, siete episodios, ¿vale? Eh, una visión muy completa de hacia dónde nos dirigimos. Porque todas estas tecnologías están interconectadas porque unas dependen de las otras no son siete caminos independientes para alcanzar el, el, el nirvana no 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 son siete señores que van de la mano o ocho vale con el mismo objetivo pero buscando el camino en el bosque por diferentes senderos pero todos van al mismo sitio a convertir al ser humano en una a hacerlo trascender a convertir en ese humano 2.0 inmortal a ese eterno o ...o digamos eh, transespacial... ...es buscar esa... ...bueno, esa, esa forma nueva de humanidad... ...ese transhumanismo... ...que es lo que define esta, esta, esta tendencia... ...así que ahí os lo dejo... ...os dejamos una promesa... ...después del congreso... ...dedicaremos un programa... Eh, ...Ferran ya os informará... ...cada cuánto más o menos lo tendremos en, en el aire... ...para cada una de esas tecnologías... ...que no dará tiempo a tratar allí. Y referente a las inteligencias artificiales... ...Xavi... ¿Puede suceder algo tan. tan insólito? A ver si me sé explicar. ¿Qué? Cuando lo decías me venía algo a la mente. Se pueden fabricar coches de todo tipo, con velocidades eh, algunas eh, extremas. Pero hay un límite de velocidad. ¿eh? En las ciudades es uno. En autovías, autopistas es otro. Pero se pueden fabricar coches que corran más. Con las inteligencias artificiales se podrán fabricar inteligencias artificiales conscientes, pero que habrá conscientes de que pueden hacer otras cosas que estarán por encima de la ley. No sé si me explico. Sí, perfectamente, pero no te voy a contestar, porque forma parte de lo que explico el día 14. Ah, bueno, pues estaremos atentos, eh la amigos la y amigas, estaremos atentos. Dándolo mucho, lo que no voy a hacerme un spoiler a mí mismo, porque sí que es cierto de que esa tecnología de la que voy a hablar el día 14 es la inteligencia artificial. Vale, hablaremos de los tipos, de las formas, de en qué punto del desarrollo nos encontramos, de capacidades, de ventajas que aportan, de dónde se están aplicando, de los grandes retos sociales que, que nos plantean. Y ella misma nos va a contar gran parte de estas cuestiones. Vamos a entrevistarla, por así decirlo. Y ella misma veréis que va a ser muy sincera y nos va a contar muchas de estas cosas que nosotros queremos saber. Nos lo va a decir de forma muy directa y muy sincera. Va a ser la primera conferencia que escucharemos. Abierta en público eh, a una inteligencia artificial, ¿nos lo has dicho de alguna manera o no? O lo ha interpretado mal. El, de hecho, cuando a día de hoy, vale, que estamos a un dos semanas del, del congreso y yo no tenía noticia de una noticia que os traigo hoy y es de que ya podemos hablar con ChatGPT, ya no hay que escribirle, ya le podemos hablar directamente y nos contesta hablando. Es decir. Eh, los señores de OpenAI han cogido y han convertido a ChatGPT en una especie de Siri o Alexa, pero no tan bobas como esas dos que solo hacían cosas muy limitadas. No, no, ahora le puedo preguntar cualquier cosa o tener una conversación con ella de cualquier tema, igual que podrías tener el ChatGPT, pero ya no necesito teclear. Ahora se lo digo con un micro y me contesta por los altavoces. Qué bueno, ¿no? Y esto es una novedad que he visto en la noticia hoy y he dicho, jolines. Mmm, Quizás hubiera planteado el Congreso de otra manera si esto lo hubiera sabido antes. Pero bueno, a lo mejor a lo mejor da tiempo. Siempre se puede añadir algo. Lo, lo miraremos, lo miraremos a ver si, si puedo añadir esta entrevista en tiempo real a la inteligencia artificial. Pero, y si y una van, cuestión. Digamos que es como una, la, una de las noticias que os traía hoy, es precisamente de que ya podemos interactuar con ella eh, a viva voz. Ya no hace falta introducir los prompts, los, las preguntas, eh, tecleándolas en el tecleado. Claro, esto va, esto, esto, pero que... A vientos uh, huracanados. Eh, y una cuestión, Xavi, ha, antes de empezar el programa, amigos y amigas, Xavi me ha dado aquí una imagen que es realmente espectacular, porque es tierna, es atractiva, es tecnológica, llama la atención y te quedas enganchado mirándola. Esta imagen, me has dicho la veréis en el Congreso de los Sabiens. no puedo dar más datos porque es es para verla y sentirla es, realmente es una obra de arte la ha hecho una inteligencia artificial no la ha hecho un pintor callejero de spray de graffiti que me, al cual le pedí una obra de arte representando la IA y me la, la tengo en mi despacho colgada es grande y representa eso mi visión de lo que es la IA qué maravilla pues, pues felicidades eso, eh y le pediré permiso a este artista para que quizás en el programa, en nuestros programas, la podamos subir como en uno de los fondos del canal de YouTube y eh, la podéis ver. Allá está firmada, porque quiero que se vea la firma del artista. Pero si sí, ya me ha hecho más de una obra, de hecho, en la foto que hay en la ponencia, ese barco que veis que se transforma en una nave espacial es del mismo artista. Son artistas que somos ya tenemos buena relación y a cual le pido cosas bastante sorprendentes y está hecho con técnica de spray de graffiti no está hecho con aerógrafo ni está hecho con los con las botellas de spray es arte callejero convertido en arte conceptual ver, espero que os guste. Pues ya te de entrada ya te decimos o te digo yo personalmente y creo que hablo por boca de, de miles de personas que felicidades porque es una auténtica pasada. Xavi, ¿hay alguna novedad tecnológica que nos pueda sorprender? Porque bueno, sí. eh, hoy día no estar al corriente es quedarse ya en el pleistoceno en bueno, este campo. Traigo una noticia que hay que cogerla un poco con pinzas, porque si esto funciona y recordar que el que funcione depende sobre todo del mercado y de la aceptación, hace que el smartphone desaparezca. ¿Qué dice? Oh, joder, ¿Sí? Que El teléfono móvil. El teléfono móvil. Cuéntanos. Buscarlo en internet se llama iPin. ¿Vale? Eh, lo hemos visto por primera vez. Eh, un ex ejecutivo de Apple. ¿Vale? Eh, digamos que ha presentado este dispositivo que esta semana está saliendo en el en, la, en, un, en una pasarela en París en la super y no sé cómo se llama jo, 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 no, no, no sé cómo se llama eh, el caso es que Naomi Campbell ha salido ya con este dispositivo vale colgado de la ropa y algunas de las otras eh, modelos y hay, eh, hay un, un vídeo donde se explica un poco lo que hace vale eh, todavía no se sabe muy bien las capacidades pero que os hagáis una idea es un dispositivo cuadradito que se lleva en el pecho, parecido a lo que llevaban en Star Trek los, eh, los, los tripulantes, esa, el símbolo de la federación, que le todavía se veía, había... y hablaban a través de él y tal. Algo parecido, que proyecta en nuestra mano los mensajes, los mails, o quién te está llamando, y hablas directamente por él. Es como un wearable, como estos relojes, ¿vale? Que tenemos hoy día, que muchos llevamos un reloj, mi reloj, por ejemplo, yo puedo hablar a través de mi reloj por teléfono y puedo hacer muchas funciones, pero lo llevas colgado de la ropa, y ya no lleva ni teclado ni nada, sino que lo tenemos en la mano. Y yo puedo pulsar en mi mano como si fuera un teclado virtual. Estos teclados de luz, si los buscáis en Internet, ya existen. Hace tiempo. Hay teclados de luz. Hay unos dispositivos que proyectan un teclado sobre una mesa. Yo voy tocando la mesa y el sistema identifica las teclas que estoy tocando. ¿Vale? Llevarlo a un paso más. Un dispositivo muy chiquitito, porque ahora creo, si no me equivoco, unos 2 centímetros por 4. Aproximadamente, que se va colgado en la ropa, muy elegante, en varios colores, y que es el wearable, e llevas el teléfono, lo llevas todo. Entonces, cuando necesitas ver en pantalla algo, tu mano es la pantalla o cualquier superficie. Porque lo proyecta en cualquier superficie, incluso en una mesa, y tú tocas en la mesa como si fuera la pantalla. Lo que se busca, ¿vale? Lo que este aparato revolucionario, que no sé si funcionará, ¿vale? Va buscando es algo que ya hace tiempo que se está buscando, que es la desaparición de las pantallas. Los móviles de hoy día, para ser eh, eficaces o para ser, eh, ¿cómo os diría yo?, para ser eh, pro, necesitan pantallas cada vez más grandes. Hasta que llega un momento que decir, hemos enseñado eh, los modelos flip, que se doblan por la mitad, porque si no, es como llevar una pizarra de, de esas de telesketch en el bolsillo. Va a ser una mochila para llevar el móvil. Ya solo, no por lo que pese, por el tamaño que tiene. Entonces, para llevar una tablet de 10 pulgadas como móvil, oye, me tomo tomar morcillas, ¿me entiendes? Y ahí las tablets. Entonces, claro, ¿cómo hacemos un, un aparato que sea potente de comunicaciones, pero que a la vez no ocupe espacio? Porque cada vez son más grandes los teléfonos y los pequeños sabemos que no tienen buenas prestaciones. Por sus pantallas son muy pequeñitas, muy fácil, eliminando la pantalla. Haciendo que sea el dispositivo que proyecte la pantalla donde sea, en cualquier superficie plana. O sea que, por ejemplo, puedes ver no sé, un documental en YouTube eh, proyectado. Bueno, ahora no, porque solo proyecta, un, en, eh, como en el más puro estilo de los ordenadores antiguos, eh, una luz verde o azul, me, aquellas eh, pantallas de fósforo verde, sí. Vale que es monocromo. Pero obviamente es un paso tecnológico que si sigue todos los pasos de la tecnología, hoy será monocromo, mañana será en color y pasado mañana, que ahí es donde yo me apunto, ya no necesito la superficie porque será un holograma. Claro. claro. Y entonces, en un holograma además manipulas cosas en 3D. Claro, el problema de esto es la batería, como siempre, es decir, no es tanto la tecnología de proyección o de cámaras que ya existe, sino cómo convierto eso en un aparato de 2x4 sin llevar una pila nuclear colgada del pecho. ¿Vale? Es decir, ahí, ahí es donde está, digamos, el gran, eh, gran reto tecnológico, ¿no? Alimentar estos dispositivos eh, de una forma eficiente sin hacerlos pesados o que se recaliente mucho. Todos sabemos que cuando estáis 40 minutos con el móvil, te metes eso en el bolsillo y como te lo metes en el bolsillo de delante, eh, eh, ¿vale? No os digo cómo se os pone la entrepierna, eh, calentita, porque el teléfono está ardiendo. Claro, eso es un problema de un uso del aparato electrónico, este también lo tiene. Quizás se solucione cuando la prenda sea la batería. Porque ya hemos hablado de los tejidos que se alimentan de nuestro calor corporal para cargar las baterías y que toda la prenda en sí es una gran batería. Si todas nuestras prendas fueran inteligentes, se alimentaran de nuestro calor corporal para cargar la prenda en sí, que es una batería de cualquier dispositivo que le, que le ponga cerca, la cosa empieza a cambiar y a ser bastante más sostenible. Esto que dices, Xavi, es, Mira, yo hace tiempo que le estoy dando vueltas. Eh, y sobre todo los que vivimos en la montaña. Eh, mantener el confort de temperatura en las casas es ya una auténtica ruina por el precio de, de, del gasoil de calefacción. Mm, y yo me, me viene a la cabeza desde hace ya 3-4 años hacia aquí. Digo, ¿algo se tendrá que inventar para no depender de la temperatura del, del habitáculo, sino que la temperatura de confort, de bienestar, ya esté en la ropa. Y entonces el frío exterior ya te la da eso, ¿no? O una dos, o practicas la técnica del tumo tibetano, que también está muy bien, pero algo tecnológico, que la misma ropa sea tu calefactor y te la puedas regular. Oye, mira, hace fresquito, sube un poco más, ¿sabes? Esto sería la salvación a muchas familias de la ruina de... Y está todo carísimo como para tener la casa más o menos atemperada con el sistema de calefacción convencional. Lo tenemos resuelto a medias. Nosotros, como país de invierno y país de esquí, podemos comprar en las tiendas un montón de ropa técnica que tiene su propio aislamiento, que por dentro es de color plateado, como la de los astronautas y que conserva el color, eh, perdón, conserva el calor corporal enormemente dentro del cuerpo, con lo cual te conviertes en tu propia estufa, con una, yo los uso en invierno y son unos jerseys muy finitos, pero con eso pasa un calor horroroso, es decir, es que como te metas, el problema está que no refrigeran, es decir, no hay un control térmico, es retienen todo el calor, porque se supone que vas a estar en un entorno frío, pero luego si están en un entorno cálido siguen reteniendo el calor. Allí es donde entran las prendas inteligentes. Aquí es donde entran las prendas inteligentes, que ya hay prendas en desarrollo, lo que obviamente los costes de producción todavía son muy elevados. Estas mismas prendas, eh, digamos que pueden detectar la temperatura exterior y si es agradable, utilizando una pequeña batería que cargan con el mismo calor recibido, mandan una señal electromagnética por todo el circuito de la ropa, toda la ropa es un gran circuito, y abre una serie de puertecitas, como si fueran poros que permiten la transpiración. Y automáticamente el calor se escapa. Porque digamos, ¿de qué sirve tener una casa con aislamiento si tengo las ventanas abiertas de par en par? Ese sería el principio, ¿no? Entonces, se cierran las ventanas cuando fuera hace frío, se abren las ventanas cuando fuera hace calor. Pero obviamente esas prendas todavía están en desarrollo, son caras y cuando se abalaten los costes, pues probablemente sea una de ese tipo de prendas en la que se base nuestros sistemas de prendas inteligentes del futuro eh, vamos a compararlo con la licra o el nylon vale la licra o el nylon eh, salieron como tejidos industriales y nadie se planteó hacer ropa con ellos o el elastén, vale, o estas fibras sintéticas, nadie se planteó hacer ropa con ellos hasta que vieron las ventajas de este tipo de ropa, se empezaron a fabricar en masa y hoy día vas a, ir a cualquier tienda de ropa deportiva, de franquicia o no y te compras ropa deportiva sintética más barata que incluso la de algodón. Bueno y, y tú sabes que Japón era el número uno mundial de, de la seda y el nylon detrás del nylon hay una estrategia para hundir el mercado de la seda. Y las siglas nylon significan Now you look old naipon. Ahora verás tu viejo japonés. Y así, así al salir el nylon, la industria de la seda japonesa se fue prácticamente al pique. Y, y después, claro, si estamos hablando de control eh, corporal, quien nos dice que alguna mente iluminada eh, se le ocurra también decir, oiga, pues. En lugar de poner eh, estos aparatitos para tomar las constantes, la presión arterial, eh, el ritmo cardíaco, bla, 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 oiga, a lo mejor te ha, llevan unos dispositivos que ya dan esta información y vete tú a saber ya si llevas todo integrado en esa camiseta que pone como... que pone la tuya. Bueno, la mía pone Berlín. <laughs> es, es un símbolo de la tuya, ¿no? Por ejemplo... La, la de <laughs> el, ya existen dispositivos, por ejemplo, de autohumidificación en tu entorno. Una especie de mochila para la gente que corre por ahí y que le guste por climas áridos, que te va creando una burbuja de humedad alrededor. Te va a decir que con de esas personas te va metiendo un poco de aire, ¿no? En la ropa del futuro, lo que está claro, y, y es una cosa que es evidente por dos factores. Primero, porque la innovación lo va a permitir. Segundo, porque va a ser, va a ser necesario. Eh, las grandes ciudades, los grandes núcleos urbanos, cada vez tienen más y más problemas de contaminación. O Esa contaminación cada vez es más agresiva. Ya no son solo alergias, ahora son ya problemas pulmonares graves, ahora son irritaciones de la piel, ahora son. Significa que la ropa del futuro, sobre todo en entornos urbanos, va a cumplir una doble función. Va a tener que ser ropa moderna o elegante, según lo que dicte el canon de la moda del momento, tendrá que ser inteligente, tendrá que ser sostenible, tendrá que ser cómoda, ahí viene la regulación de temperatura, pero tendrá que ser protectora del entorno. Ya no me vale una sudadera waterproof. La quiero además anticorrosión y anti polen y con máscara incorporada y con mi propia bombona de oxígeno recargable en mi casa para ir respirando todo el día por la ciudad y de limpio y no lo que se respira por ahí. Cuando me vendas eso, y está un precio de soy el primero a comprárselo. Imaginaos Japón. Todo el mundo con la mascarilla, desde siempre. ¿Vale? Por los problemas de respiración de tal, y, y las enfermedades. Y son muy conscientes de ello. Pues la ropa la lleva incorporada. Pero con tu propio suministro de aire. Con tu propio suministro de aire. Y a lo mejor tu propio filtro de reciclador. En la propia chaqueta o camisa cuando se te acaba. Más regulación de temperatura. Más conectada a internet. Que te mida las constantes vitales y lo que tú quieras y te da información y demás. Más que es la pila de tus guarables. Wearables es la palabra inglesa de, de lo que se puede llevar. ¿eh? we are able ¿vale? O sea, de los portables. Esas prendas, las grandes ciudades, lo van a petar, lo van a petar. Lo único que tienen que valer pues, menos de 1.000 euros o menos de 1.000 dólares. Tienes que comprarlas por, por 200, por 300, y ya cada vez hay prendas cerca de esos rangos. Pero cuando sean algo ya, digamos, asequible, ¿qué pensáis que era la nueva generación? Esta generación de chicos hype que nada más que quieren lo último, lo último. Se las van a comprar y las normalizarán y la demanda creará oferta y generará que los precios se abaraten más todavía. Y cuando tú vayas por la calle con tu vieja cazadora de cuero de, 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 de cuando tus conciertos de heavy dirán: ¿De dónde vas con eso, antiguaya? ¿Te carga el móvil? No, anda, quita. No, no, y es verdad, ¿eh? Será como un... Bueno, recuerdas que las bicicletas, prácticamente las tiendas de bicicletas te desaparecían hasta que empezaron a salir las BTT, las uh, mountain bike, etcétera, y bueno, ha sido un revulsivo. Y aquí, en la, el textil, seguro que va por aquí. Y después, otra cosa, ¿sabías ya que, cuando hablábamos de, de ahorro energético, que ya están trabajando en pigmentos inteligentes de pintura, creando la termocromática que tú pintarás el edificio exterior de unos colores que según la temperatura exterior viran de color reflejando la irradiación solar o absorbiéndola ya sabemos que el negro absorbe y el blanco rebota no esto, esto está aquí a la vuelta de la esquina la definición correcta es el negro absorbe todo el espectro electromagnético por eso no ves lo ves negro porque no se devuelve ningún color mientras que el blanco re refleja todo el espectro electromagnético es decir no se queda ni absorbe ningún color y todos juntos dan blanco el resto de colores el azul el verde es porque absorbe todo el espectro menos ese color concreto ¿Vale? Es por eso que vemos los colores. Es nota técnica, ¿eh? perdonadme, es que es superior a mi fuerza. Bueno, en Andalucía, por ejemplo, en los países cálidos, las casas están pintadas de blanco para eso, precisamente. Para, para, para reflejar la luz del sol, correcto. Es decir, eh, es, es, es muy interesante porque además estas pinturas se están uniendo con pinturas también que puedan cargar baterías. Es decir, la eficiencia energética es una cosa que cada vez somos más conscientes y existen muchas, muchas tecnologías para ello. También es importante que esto, pues la circulación del aire dentro de los grandes edificios y cosas por el estilo, que también son muy, muy, muy importantes. ¿no? Entonces, eh, ahora me había venido a la mente una cosa hablando de los wearables también. De, pues, se me ha ido, es igual. Es lo que cosas del directo. Wearables. Se <laughs> sí, me ha ido... Bueno, bien, mira, pues a, a mí se me ha ido la cabeza a otra cosa. Cuando hablábamos de, del negro, me ha venido al pensamiento... Eh, un día que digo va vamos a hacer una actividad de, de supervivencia cosa que a mí siempre me ha fascinado no sé eh, quizás porque cuando vives en la montaña pues tienes este instinto no de hacer la cabaña no sé qué disfrutas con ello es lo normal vaya y recuerdo que un día pero esto hace pocos años dije vamos a hacer un horno pero un horno cualquiera un horno solar cogimos una dos tres cuatro cinco planchas de madera las forramos de papel albal, pam, 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 pam. Puse una llosa, estas que tenemos en los tejados de aquí en las casas de montaña, ...que van también el, el frío, la nieve y el sol, en el medio. Oye, Chavi, aqu aquella llosa, cuando tocaba y se concentraba el calor allí, nos permitió hacer un desayuno de unos Frankfurts, la más de buenos, pero bien cocidos, y después unos huevos fritos. Un horno solar casero, que dices, fíjate tú, jugando con los toros de los colores y la concentración solar, ¿cómo la, llegas a hacer un horno ca un no casero, vaya? La tecnología que tú tienes, que no tenían antes, es el papel de albal. Ese color plateado no se tenía en la antigüedad. O sea, el primer espejo hecho con óxido de plata y un cristal encima tardó mucho en, en, digamos, en perfeccionarse lo suficiente como para que reflejara de forma medianamente eficiente la luz. El aluminio es, es muy nuevo tecnológicamente. Entonces, una granja solar es ese mismo principio. Una granja solar es precisamente un montón de espejos que apuntan todas las eh, ondas solares a una gran torre donde se concentran todos y ahí dentro pues la temperatura puede alcanzar eh, varios cientos de grados tranquilamente. Se calienta obviamente un circuito de agua y eso te mueve unas turbinas. Eh, eso es una granja solar. Es una de las energías renovables más limpia, más eficiente, o sea, no diríamos eficiente, digamos de menos impacto ambiental que existen ahora mismo en el planeta. Vale, eh, está por delante de ella la mareomotriz vale es mucho más eco que la que la solar la solar al final pues genera esos entornos donde las aves si se cruzan dentro de la de la zona de la confección de los rayos son fritas en el aire ¿vale? Y genera digamos una Toda la zona está irradiada con mucha temperatura por encima de la normal, ¿no? Pero bueno, es el ese mismo, el mismo sistema, ¿no? El, el sol es un gran reactor de fusión nuclear que lo tenemos ahí eh, y que tiene energía de sobra para alimentar nuestro planeta millones de veces. Lo que no tenemos muy claro todavía es cómo sacar de forma eficiente la, la energía de allí. Los paneles solares que a veces evolucionan más y más y más. Está el Ferran partiéndose la caja porque tengo dos moscas que me están bombardeando Oye, y pero, parece que esté bailando yo aquí. Amigos, es que por un momento. Mira, lástima que. Eh, el radio pues es voz, ¿no? Pero era para ver eh, tu mano y brazo derecho como al más antiguo de, de, de las artes marciales entre una fusión kung fu Karate y jiu-jitsu. se estaba moviendo. Impresionante. Xavi, esto, esto es para grabar un short, ¿eh? La verdad. Hoy las moscas. No, claro, con esta temperatura tan inusual que tenemos, pues obviamente han salido la, aquí la última camada y están aquí recuperando todo lo que nos han fastidiado el verano. Bueno. sabien nos quedan tres minutitos de, de programa. Eh, quiero darte públicamente siempre el, tu, a ti y a todos los colaboradores de, de Sabien vuestro compromiso. Desinteresado, amigos, amigas. Estas personas dejan su trabajo, vienen aquí, están en la radio y no cobran. Desinteresado, tan profesional. Y además, que después os puedan ver las personas, porque la voz es una cosa, pero cuando ves a la persona y dices ¡Ah! Qué bueno. Por eso hago el esfuerzo personal de, del Congreso Sabiens, que es los colaboradores del programa Sabiens que los podáis ver, preguntar, conocer, intercambiar teléfonos, que disfrutéis, porque es, es un. Bueno, es un atractivo genial, ¿no? Yo cuántas personas hubiese querido conocer y gracias a internet y de alguna manera he podido acceder, ¿no? Y, y bueno que detrás de todo hay grandes profesionales, personas muy honestas, y cuántas cosas hemos hablado. Fíjate que hace como 10 o 12 años atrás hablábamos ya de una tecnología, de una inteligencia artificial que parecía ciencia ficción y mira, esto ya lo que nos vas a sorprender y yo estaré muy pendiente de tu conferencia, de tu ponencia en el Congreso, Sabien, con lo que nos vas a decir. Bueno, Porque a no va a ser baladí, seguro. Voy a intentar ser didáctico, voy a intentar daros una foto bien clara y precisa de qué momento del desarrollo de, de esta tecnología nos encontramos. Para que todos tengáis muy claro cuando hablan de IA y en los medios de comunicación mainstream, no suelen ser muy precisos a la hora de, de hablar de tipos de IA o de, de verdad qué, 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 qué capacidades tienen. Yo quiero convertir esto a todos y cada uno de vosotros, porque si venís al Sabiens, si una cosa define a un oyente de Sabiens, a una persona que perdón a su congreso, es el afán y el hambre de saber más, de conocer más, de tener más inputs. Entiendo que la inmensa mayoría, por la experiencia que tenía años anteriores, son gente que, además, creo que cumplen con el lema de este programa, luego sacan sus propias conclusiones, no se trata de adoctrinar, no se trata de crear una, una secta de la verdad, sino de dar una información. Cada uno de nosotros la procesamos de una forma y nos componemos nuestra propia verdad. Pero está claro de que si yo no te doy nunca los ladrillos rojos del ego para construir tu verdad, nunca tendrá el color rojo en ninguna parte. Ni siquiera lo habrás contemplado. Y yo con la parte didáctica, como tú bien dices, es desinteresado este trabajo que hacemos, es con lo que yo me quedo. Yo me quedo muy satisfecho cuando gracias a mi trabajo, me dedico a la seguridad informática ¿vale? y a la administración de sistemas informáticos, puedo acercar eso que para mí es tan obvio y tan complicado para las personas que no se dedican a mi, a mi profesión, acercárselo de una manera que lo entiendan, de una manera que lo comprendan y ver por un momento esa cara de decir, ah, o sea, que era eso. Hablamos de términos informáticos y mucha gente ya cuando utilizamos nuestra jerga, o así lo denominan, desconectan inmediatamente porque no saben lo que estamos diciendo ni las palabras que empleamos que significan. A mí eso me entristece, porque no estamos hablando de tecnología aeroespacial o de minería profunda que le puede interesar pues, a los que son mineros ¿no? o los geólogos, sino hablamos de términos y tecnología que empleamos todos y cada uno de nosotros todos los días y que la llevamos en el bolsillo. Llevar en el bolsillo una tecnología que no comprendes y que no entiendes, es una irresponsabilidad por parte de cada uno de nosotros. Es una irresponsabilidad. Porque luego si ocurren accidentes de mal uso o mala interpretación de esa tecnología, solo podemos culpar a alguien, al que se puso a conducir el coche sin tener carné. Es decir, al que usa la tecnología sin saber lo que es. Eso es lo que yo... De verdad, muy humildemente me propongo remediar en la medida de lo que pueda y acercar a todo el mundo estas tecnologías que llevamos en el bolsillo. Qué interesante. Bueno, y Xavi, supongo que estarás eh, pues contento y orgulloso también, como yo, de ver que este programa llega a lugares tan dispares del planeta que yo estoy asombrado. Y, y precisamente esta, esta noche me llegaba un correo desde Estados Unidos, Michigan, eh, y quiero dar las gracias a Olivia por la información que aporta. Y dice, Ferran, ¿sabes que aquí en Michigan eres muy escuchado? Caray, es que... Dices, si no fuera por internet, ¿qué? Bueno, yo personalmente colaboro con una emisora de Colombia, en Pasto, Dale, me llaman de tanto en tanto unas cuantas veces al año para hacer alguna disertación tecnológica y me sorprende y me halaga, no porque francamente además en la última intervención tuve la oportunidad de hablar con una chiquilla que estaba estudiando ciencias estaba a final de, de, su, de su periodo de instituto y me hizo unas preguntas un poco que a mí me halagaban, no es decir en el sentido que me veía como una figura de, de, de conocimiento no es decir al final yo soy muy autodidacta no y la verdad que me llenó enormemente, y sobre todo es, es muy agradable, ¿no? Es decir que de la otra punta del planeta, y les mando un saludo muy cariñoso desde aquí a toda la, a la emisora de pasto de Colombia, eh, Me llamen para, para hacer intervenciones, ¿no? Es decir, gracias a las comunicaciones, a esa tecnología de TI, ¿no? que hablábamos hace un rato. Y después fíjate, que Sabiens es plataforma para darse a conocer. Te conocieron a través de Sabiens en esta emisora. Cuántos ahora youtubers han nacido desde Sabiens, que tenían un blog con cuatro artículos y ahora tienen. Pues muchísimos seguidores y comparten, y eso es el propósito. Que la información, el conocimiento, no se quede en manos de unos pocos. Hay que compartir, más que competir. Xavi Cerro, como siempre, amigo, muchísimas gracias. Un placer, compañeros. Un gran abrazo para todos. Venga, va, hoy despide el programa porque ha sido muy intenso. Va, bueno, hazme el honor, por pues, favor. Cómeme. Amigos y amigas, atención. Hoy no lo digo yo, lo dice. El gran Xavi bueno, Cerro. Yo creo que lo decimos siempre los dos. Es decir, el objetivo de todo esto, recordad, es que cada uno saque sus propias conclusiones. Gracias a todos. Una servidora reconectora, la fuente y experta en sanación energética, resonancia y balance. Patrocina Sabiens. Gracias Ferran Prat y a todos los seguidores.